Pues fue curioso porque en el 2010 estaba en el bar con los amigos viendo rugby y había un partido de Australia contra, no me acuerdo. Y lo vi, los tíos con los bigotes, y pues, hostia, estos parecen unos estrellas de porno de los años 70. Entonces yo, hablando con un amigo australiano, diciendo, ¿por qué cojones llevan un bigote? Porque eso no es normal. Creo que fue por Twitter o por Facebook o alguna red social de estas que alguien lo publicaría y me pareció una iniciativa interesante. Pues lo conocí gracias a La Torre, que vino un día Dani aquí con bigote y le dije, ¿pero dónde vas con bigote? Me lo contó y a partir de ese día me dejé bigote ya. Pues lo conocí gracias a un amigo, Lucas Aisa, calvo con barba. Pues el movimiento lo conocí a través de Oscar Colás, que hizo la primera salida de Movember del Mostache. Y no despidió mi amigo escocés, y pues oye, Patio, no, ni de coña, al año que viene. Y yo pues vale, al año que viene. Y entonces en el 2011, cuando empezaba al principio de noviembre, yo pues mi amigo, vamos a hacerlo, me prometiste el año pasado. Ah, pues joder, pues sí, vale. Entonces empezamos en el 2011 gracias a eso. Pues lo conocí por unos compañeros de trabajo que lo hacían y me animé a participar porque tuve problemas de salud y creo que es algo importante que a veces no tenemos en cuenta. Los hombres no hablamos mucho sobre nuestra salud y demás, ¿no? Y en este caso, el que no es baladí, el cáncer de próstata y testicular, conoces algún caso cercano, ¿no? De gente pues, que ha tenido la enfermedad, ¿no? Y no sé, pues siempre ayudar cuesta muy poquito. Tengo algún amigo que ha tenido cáncer de próstata y dije, pues bueno, pues es una manera de... Y también vete tú a saber en un futuro qué nos va a pasar a nosotros. Cuanto más sepan, mejor. Mientras hacíamos en ver, no, pero mientras te dejas el bigote, sobre todo el primer y el segundo año, la gente, los conocidos del barrio te preguntaban, oye, ¿se cambió de look? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? Buah, pásalo bien. Parece gilipollas con este bigote, porque tengo un tipo de bigote de trucker, de camionero, y yo, a mí no me gusta, me pica mucho y todo esto, pero dices, pues... La gente se encuentra muy rara con el bigote, pero luego son muchos los que llega diciembre y tampoco se lo quitan. Aquí cientos, porque yo en mi vida he llevado bigote ni barba. La de las graciosas, un vecinico pequeño que tengo, que pasó, entró un día con el padre y dice, mira papá, mira como los de Cuéntame. Y dije, me voy a cambiar el bigote. Una vez que me paró una señora por la calle, una señora pues bastante mayor, con un abrigo de visón, como muy, muy elegante. Y me paró, se me quedó mirando y me preguntó que si yo... Hacía unos días le había parado por ahí y le había mandado un beso, ¿no? Que le había hecho... Bueno, yo me quedé bastante flipado y le dije que no y la señora me dijo que, bueno, es que el hombre que se lo hizo pues era un señor con aspecto de húngaro apuesto o algo así. No sé, no recuerdo cómo fue, pero me quedé totalmente roto en ese momento. Aunque no sea a mí, pero bueno, dona Movember al equipo Cachirolo Vale y a mí, a quien quieras. Aunque entrarte directamente y donar, porque es una iniciativa muy interesante, es una fundación para la que pretende investigar un problema serio, ¿no? Y... A ver, es una manera de hacer presente un problema que padecemos los hombres, que es el cáncer de próstata, es a sensibilizarnos de que tenemos que cuidarnos. Mi perfil es Félix arroba la jamonería y tienen que donar porque es un bien para toda la humanidad. Si no nos quedamos sin chicos, se acaba la humanidad. Y luego porque a algunos les doy jamón como este. Jamón de bellota de la jamonería. Ok. Pues yo soy capaz de llevar un bigote durante 30 días y mira mi cara, parezco tonto, gilipollas. Pero si yo puedo llevarlo durante 30 días, me puedes dar dinero por una causa buena. Con esto, vamos. Dame dinero, por favor. Con que hables con familiares y con conocidos del tema, puede que conozcas muchos casos que te ayuden a pensar de otra manera. Y
hagas una revisión o algo así. Bueno, pues en Movember yo estoy como perfil personal, Eduardo José García Sáez, y creo que es importante que podamos colaborar en la medida de lo que podamos. Nosotros, por ejemplo, durante todo este mes realizamos afeitados solidarios, cobramos solamente 10 euros del afeitado y los destinamos íntegramente a Movember. Con lo cual, pues bueno, si queréis venir, estaremos encantados de afeitaros, dejaros bigote y donar íntegramente esos 10 euros para la causa. Yo invitaría a todo el mundo a cambiar tu look, que es algo que no te cuesta nada, para que la gente se pregunte por qué lo haces. Ayúdanos a cambiar la cara de la salud de los hombres. Únete al movimiento por la salud masculina.